logística, ¿cierto?, de poder tomar un aire para luego enfrentar la zona de curva y llegar a nuestro destino. Así que, don Roberto, muy agradecido por recibirnos acá, siempre a la disposición desde el año pasado, coordinando que hagamos nuestro desayuno en Quilihue. Les deseo éxito a todos, que disfruten el día, no tengan ningún inconveniente y disfruten el desayuno. Va a ser Buchugureo. Años anteriores habíamos estado trabajando en Cosquecura, así que, como les decía, una nueva locación, tratamos de mejorar la calidad de la actividad. Hicimos contacto con un restaurante para que los niños puedan almorzar acá. Antiguamente lo hacíamos en un establecimiento educacional con comidas con él. Así que este trabajo es para los niños. Ellos son los principales actores de esta actividad, son los que a nosotros nos dan trabajo, ¿ya? Así que nosotros nos debemos a ellos, a nuestros estudiantes. Así que ustedes son los artistas, ustedes son los protagonistas, y desearles el mayor de los éxitos, ¿ya? Que representa a San Carlos tanto en la categoría básica como media, se sienta con la responsabilidad que va a tener que representar a todo el establecimiento y aparte de eso a todo el sistema municipal de San Carlos. Le entregamos el saludo a nombre del Departamento de Educación. Acá hay funcionarios del departamento que van a estar a cargo de la actividad cumpliendo algunas tareas. También le entregamos el saludo a nuestro alcalde, don Hugo Nain Llería Fura, quien hace posible este tipo de gestiones. Y de acuerdo al programa, estamos más que bien en la hora, ya porque a las 12:30 vamos a iniciar nuestro concurso y de acuerdo a las bases son 90 minutos de pintura. Así que a eso de las 14 horas ya nos debiésemos estar finalizando para reunirnos en este mismo sector, donde vamos a hacer la exposición de los trabajos y donde el jurado que nosotros vamos a dirimir también de acuerdo a las bases va a entregar su veredicto a los tres primeros lugares más algunas menciones en este concurso, ¿ya? El sector para realizar la obra va a ser toda la playa de Buchugureo, ya donde ustedes van a poder elegir el mejor lugar, donde sientan que puedan plasmar de mejor forma su trabajo. Son 90 minutos, como les decía, y también de acuerdo a las bases, lo que vamos a pintar hoy día va a ser el mar, ya, y el contexto en el que estamos. O sea que un trabajo para el jurado que venga con un sol radiante y un cielo azul no va a cumplir con las bases. ¿Ya? Lo que estamos pintando es la realidad, lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Así que vamos concentrándonos en eso y no sé si hay alguna duda, alguna consulta para ya poder dar inicio. Soy del Liceo Politécnico, de tercera mención enfermería. Experiencia muy bonita porque uno puede transmitir su talento a través del arte y representar las imágenes muy bonitas que tiene Chile de paisaje.
dilo. Así que iniciamos la premiación. Redoble de tambores. Vamos primero entonces, el tercer lugar de cada categoría, iniciando por la enseñanza básica. Enseñanza básica entonces, el tercer lugar es para Rocío Ruiz Díaz de la Escuela Ninquihue. Toma su trabajo y pasa adelante. Valenzuela, del Liceo Agrícola San Carlos. Hola, acá está el trabajo de Ana. Ay, gracias. Felicidad, este es el segundo. Los segundos lugares de cada categoría. Pasar adelante con su trabajo, el segundo lugar de la enseñanza básica. El señor Javier Lagos Andrade, de Escuela El Sauce. Y el segundo lugar de la enseñanza media es para don Andrés Caro Hernández, del Liceo Diego Portales Palazuelo. Del taller laboral del Liceo Politécnico, la señorita Maribel Caro. Señorita Danitza Lillo Belmar, del Liceo Politécnico Capital. Enseñanza básica. El señor José Rodríguez Quiñones, de Escuela Rivera de Ñuble. Felicidades. De todo San Carlos. Muchas felicidades. Se lo lleva a la Rivera de Ñuble. Tome, entregue a la niña y de la ya vengan a poner su profesor. La foto oficial, aplausos chiquillos para los primeros lugares. De educación extraescolar de los establecimientos por la labor que están realizando, y también que estos agradecimientos vayan, cierto, a los profesores de arte, monitores que tengamos en nuestro establecimiento por el trabajo realizado con cada uno de nuestros estudiantes. Como lo dije cuando dimos el vamos de esta actividad, si no fuese por los estudiantes, nosotros podríamos estar acá. Así que ese es el trabajo que estamos realizando. Muchas gracias. Bueno, ante la inmensidad del mar de Buchupureo, de nuestro litoral de la provincia de Ñuble, nos encontramos con una delegación de alumnos de la comuna de San Carlos. En sus actividades escolares venimos a un concurso, pero el importante, el protagonista de este momento es el mar, y es el personaje que tenemos aquí, cuyo nombre es, ¿tu nombre? Víctor Contreras. Víctor Contreras. ¿De dónde vienes tú, Víctor Contreras? De Chicalindo. De Chicalindo. Esa es una escuela que queda en el sector poniente de nuestra comuna, ¿no es cierto? Ya, cuéntanos entonces, ¿cuál es tu experiencia que en este momento tú estás viviendo? Curiosa y bonita, porque me gustaría siempre tener esta oportunidad de conocer el mar. ¿Y quién te dio la oportunidad de conocer el mar en esta ocasión? El colegio, la actividad extraescolar, y gracias a todo el colegio que me ayudó a que... ¿De qué colegio eres tú? De Violeta Parra. De Violeta Parra. Bueno, tú no conocías el mar, me acabas de comentar. Sí, yo no lo conocía. Bueno, aquí has tenido la oportunidad. ¿Y cuál es tu impresión en este momento al ver este amplio mar? Bonito. ¿Te sorprende? Sí, me sorprende mucho. Bueno, esta es la inmensidad que tiene nuestro mar, nuestro territorio. Y es para que tú lo disfrutes, para que puedas también dejarlo en tu dibujo después
impregnado. Bueno, y me dices que eres de Chicalindo. ¿Y quiénes fueron tus profesores antiguamente del local? ¿A quién conoces como profesor de ese sector, de Chicalindo? A César Ortiz, que fue profesor de mi mamá, y a Mirta Sepúlveda, que también. También fueron profesores. Mira qué bien. Y tú ya estás ahora en el Liceo Violeta Parra. Bueno, es de esperar que sigas disfrutando, que te vaya bien, y mándale un saludo a todos los alumnos, a tus papás y a tu familia. Ya. Saludos. Un saludo. Un saludo a mi mamá y a todos mis compañeros que me apoyaron en esto. Listo.